Feels
Buenas chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Doki Doki Literature Club. ¿Cómo estáis, chorbis? Ay, madre mía, estamos a martes y vamos a empezar ya el tercer acto de Doki Doki Literature Club, ¿ok? Mónica ya no está, ha desaparecido. Hemos recuperado a Sayori, a Yuri y a Nasuki. Y esperemos que ahora todo vaya bonito, vaya nice, ¿ok? Aunque viendo cómo pintan las historias de las tres anteriores, creo que lo mejor sería ir por Sayori. ¿Vale, Chorbis? ¡Ey, Roster! ¡Ay, madre! Rollsters. Que no, ya no sé ni hablar hoy. Madre mía. ¿Qué tal estás, Chorbi? ¿Cómo va la vida? Que, por cierto, me he pasado por tu canal. Madre mía, qué profesionalidad con el... O sea, se ve súper guay de cómo tienes la cámara y todo. Spam, pasaros por el canal de Rollsters. Si os mola el Fortnite. Y si aprendo a decir tu nombre bien, mejor. Es que se me hace bola, ¿eh? Pues sufriendo porque no puedo streamear a 60 FPS. ¿Pero a cuántas resoluciones streameas? Yo streameo a 720p y 60. Aunque ese sí, el CPU, vamos, petardea. Dependiendo del juego, petardea. Debería cambiar ya, pero estoy intentando exprimir ahí. Exprimir. Porque la RAM está muy cara. Vamos a ir dándole aquí. Cargar juego. Tengo nueva partida. No, claro que no guardamos. Y yo siempre que guardo partida, menos en este juego. Pues Torbis, empezamos nueva partida. 320p, 60 FPS. No, ¿qué es? ¿Pero por el ordenador o por el internet? Bueno, Chorbis, como recordaréis, tercer acto. Solo voy a leer las partes que vamos a decir que sean nuevas, ¿ok? Los textos que sean iguales, las conversaciones que sean iguales a los anteriores tres actos, mira, me lo voy a pasar porque si no nos vamos a tirar aquí la vida volviendo a ver y a leer lo que ya hicimos, ¿sabes? Hostia, un i3, qué va. Tengo yo un i5. Bueno, un i5 de los viejos, o sea, tiene de 4 núcleos, ¿sabes? Y ya me petardean los juegos, ¿eh? Me petardean los juegos y ya estaba pensando en cambiarlo por un Ryzen y tal, pero es que me fastidia tanto que la RAM esté tan cara, porque yo sé que la RAM no cuesta eso, tío. O sea, yo tengo 16 GB de RAM y me tengo que gastar 200 euros. Que me cuesta más la RAM que el procesador. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, que la RAM me cuesta a mí más que el procesador. Es que es una barbaridad. En fin. Empezamos. Es un día normal como cualquier otro. ¡Ey, ey, ey, ey! Vale. Como de costumbre, estoy rodeado de parejas y grupos de amigos caminando juntos hacia la escuela. Esto es siempre así. Siempre me digo que sabe conocer a algunas chicas o algo así. ¡Ey, Koi! Bueno, hay una chica. Esto es diferente, ¿eh? Esa chica es Ayori, mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. ¿O no? Solíamos caminar juntos a la escuela todos los días. Y recientemente retomamos ese hábito una vez más. Sí, es diferente. No hay de qué, Rollster, tío. No tienes por qué dar gracias, hombre. Y recientemente retomamos ese hábito una vez más. Koi, ¿estás orgulloso de mí? ¿Eh? ¿Por qué? Ya sabes, por despertarme a tiempo. Bueno, has estado haciendo eso por un tiempo. Pero nunca dijiste nada al respecto. Aunque caminamos juntos a la escuela todos los días. Bueno, sí, siempre pensé que estaba implícito. Es embarazoso decirlo en voz alta. Vamos, por favor. Es una buena motivación. Bien, bien. Estoy orgulloso de ti, Sayori. Ay, Dios mío, que Sayori se le está pasando la depre. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. Se está medicando. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez más con otros estudiantes que hacen su viaje diario. Por cierto, Koi, ¿ya elegiste un club para unirte? ¿Un club? Ya te lo dije, realmente no estoy... Comienzo a decir lo que siempre digo, que no estoy interesado en unirme a ningún club. Pero algo me dice que Sayori se ofendería más si digo eso. Después de todo, ¿cómo podría decirle que los clubs son una pérdida de tiempo? Cuando está comenzando un club propio. Es la presidenta ella del club de literatura, ¿verdad? En realidad sí.
Creo que me he decidido por un club. ¿De verdad? ¿Cuál? Dime. Creo que lo mantendré sorpresa. Bo. Eres malo. De paciencia, pronto lo sabrás. Salí a preguntarme por qué me dejaba ser sermoneado por una chica tan despreocupada. Pero comencé a darme cuenta de que de alguna manera la envidió. Cuando Sayori pone su mente en algo, puede lograr grandes cosas. Así que es por eso que siento que debería hacer algo especial para ella. El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, me pongo de pie recogiendo mi motivación. Veamos. Recuerdo el número de salón del club, es un volante que vi. Camino al otro lado de la escuela y al piso de arriba, una sección de la escuela que rara vez visito y que generalmente se utiliza para clases y actividades de tercer año. Es ligeramente diferente. No igual, pero diferente, ¿eh? Los textos. En poco tiempo encuentro la habitación. Tímidamente abro la puerta frente a mí. ¿Hola? ¡Ah! ¿Koi? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo solo... Mira alrededor de la habitación. ¿Así que tú eres Koi? ¿El chico de casa yo iría hablar tanto? Gracias por pasar. Es un placer conocerte, Koi. Somos el Club de Literatura. Espero que disfrutes tu visita. Vamos, Yuri. No es necesario ser tan formal. Él va a pensar que somos realmente estrictas o algo. Perdón, Nasuki. La alta, cuyo nombre es aparentemente Yuri, parece ser bastante tímida en comparación con las demás. En comparación, la chica llamada Nasuki, a pesar de su tamaño, parece ser la más asertiva. Bueno, es un placer conocerlas a los dos. Espero con interés trabajar con ustedes. ¿Trabajar? Koi, no me digas que tú vas a... Es correcto. El club al que he decidido unirme es el tuyo, Sayori. El Club de Literatura. Los ojos de Sayori se iluminan. ¡Hey, Main! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No puede ser. ¡No puede ser! ¡Ah! No me salen los agudos. Sayori me rodea con sus brazos saltando de arriba abajo. ¡Ey! Bueno, si Sayori está así de feliz, entonces estoy segura de que no será tan malo tenerte cerca. Sin mencionar que somos cuatro ahora. Eso significa que podemos convertirnos en un club oficialmente reconocido. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha crasheado el juego? ¿What the fuck? Espera, tengo archivos. Voy a ir a la carpeta de Steam, ¿vale? Porque algo metemos, se ha cerrado el juego. ¿Qué coño ha pasado? ¿Mónica? ¿Mónica eres tú? Mónica, no me jodas, ¿eh? Mónica, que te he matado. Mira, tenía que ver... Pero el archivo está en la papelera. ¿Puede resucitarse ella misma desde la papelera? Está en hacker. A ver. ¿Dónde estás, Steam? ¡Me hackearon! ¡Mónica me está hackeando de nuevo! ¿Por qué no calla? A ver... No encuentro Steam ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha borrado Steam! Aquí no. Vale, lo he encontrado. Come on. Doki Doki Literature Club. No hay ninguna carpeta en especial. A ver si hablo de esto. Copyright, no. Reloj. Qué raro. ¿Verdad que mal rollo? Redmi. Esto es algo importante. A ver, no. A ver. Estoy viendo si en los archivos que escribieron, pero creo que no hay nada en los archivos, ¿eh? También que hacían los agudos. No me sale nada bien la voz aguda. No hay nada. ¿Por qué me ha craseado? Esto tenía que pasar. Esto tenía que prasear. Bueno, vuelvo a abrir el juego. Joder, no se adecuado para niños ni para aquellos que se alteran fácilmente. Claro, no guardé la partida, fuck. Bueno, damos aquí una marcha rápida, ¿vale? Ahí, venga. Teclado mecánico, haz tu trabajo. Pa 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 pa.
Vale. Voy a guardar por si. Voy a guardar ahora, ¿vale? A ver si es por culpa del parche. Igual tenemos que ponerlo en inglés, aunque me fastidiaría bastante. Vale. Fuera ratón. Le voy a dar. A ver si no cierra otra vez. Oye, creo que me he pasado de GG, perdón. Seguimos leyendo. Todos los ítems en la mesa, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si hago un poco de té también? Sí, he guardado por si acaso, no sé, es raro. Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Nosuke y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación donde Nosuke agarra una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Todavía incómodo, me siento al lado de Sayori. Nasuki regresa orgullosa a la mesa con la bandeja en mano. Vale, ¿están listos? ¡Tadá! ¡Wow! Nasuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastelitos blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños gatos. ¡Pastelitos! ¡Pastelitos! Llevo dos putos capítulos esperando por los pastelitos de Nasuki. Los bigotes se dibujaron con glaseado y se usaron pequeños trozos de chocolate para hacer las orejas. ¡Qué lindo! O sea, esto sería kawaii. ¡Wow! ¡Se ven geniales! Bueno, ya sabes. Solo apúrense y tomen uno. Sayori agarra uno, luego yo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse el glaseado en la cara. ¡Tan delicioso! Giro el pastelillo en mis dedos, buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Nasuki está callada. No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Está esperando a que tome un bocado? Finalmente, muerdo. El glaseado es dulce y está lleno de sabor. Me pregunto si ella misma lo hizo. Esto está realmente bueno. Gracias, Nasuki. Bueno, por supuesto que sí. Soy una profesional después de todo. No hay necesidad de agradecerme ni nada. Ahí la sundere. Mientras Nasuki lucha por aceptar el cumplido, Yuri regresa a la mesa llevando un juego de té. Ella coloca cuidadosamente una taza de té delante de cada uno de nosotros antes de dejar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos. ¿Guardan un juego de té completo en esta aula? Esto ya lo sabes, Koi. Esto ya da. Esto ya está da. Esto ya lo sabemos. Te creo. Ok. Ahora es cuando digo que me gusta leer el manga, ¿no? Nasuke me mira en plan, manga como a mí. Esta no se lo toma bien. A ver, ¿qué le gusta leer? Mis favoritos suelen ser novelas que crean mundos de fantasía profundos y complejos. ¿Vale? Como el primer arco. Ya no es una ida de olla. El nivel de creatividad de diseño de ellos es increíble para mí, ¿vale? Vale, todo parece ser que marcha feliz. El mundo de Piruleta. Algo se va a truncar, ¿verdad? Bueno, sobre, ya sabes, lo primero que dijo manga. Así es. Nasuki tiende a leer manga en el salón del club. ¿No? ¡No lo digas en voz alta! Por alguna razón, Nasuki parece avergonzada. Además, el manga es literatura también, ¿sabes? Entonces, si Koi quiere leer algo de mi manga, entonces no trates de detenerlo ni nada. Nasuki, yo no haría tal cosa. Sin embargo, también podría ser bueno para nosotros diversificarnos un poco. Él puede aprovechar esta oportunidad para probar algo nuevo también. ¿No estarías de acuerdo, Koi? Madre mía, me están tirando la caña ya. Que quizás, lo siento, fuera. Sois muy buenas las dos, pero yo, forever Sayori, I love you. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un emo...? ¿Por qué? ¿No lo estáis viendo vosotros? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no aparece en el streaming? Que encima de Sayori hay una carita sonriente. Madre mía. Esto voy a sacar una foto, que luego me llaman loco. Voy a sacar una foto. Luego me llaman. ¿Qué dices? Ahí no hay nada, Koi. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ahora ha desaparecido! Justo cuando sacó la foto. Buah, que está troleada. Pues delante, a la altura del pecho de Sayori salió un emoticón en una carita sonriente en una caja negra. Cago en la puta, y justo desaparece cuando le saco la foto.
Sintiendo la tensión, Sayori salta. Quizás todos podamos probar algo nuevo. Creo que podría ser divertido. Y todos nos conoceremos un poco mejor también. Quiero decir, ese es el tipo de cosas que hacen los cursos de literatura, ¿verdad? Yo no estoy en desacuerdo ni nada. Sí, tienes razón, como siempre, presidenta. Supongo que eso significa que debería intentar buscar una novela o algo, ¿verdad? Bueno, ya somos dos. No me molesta hacerlo si no soy el único. Entonces, en cuanto a Yuri... ¿Te tengo que leer manga? Por Dios. ¿Fuiste tú quien sugirió que nos diversificáramos? Debería ser un poco más abierta de mente. Es un poco hiriente. ¿Hiriente? Yo no me di cuenta... Con una expresión culpable, Yuri piensa para sí misma. Lo siento por faltarle al respeto a tus intereses, Nasuki. Si te gusta, entonces estoy segura de que es una forma digna de literatura. ¿Estás solo diciendo eso sin razón? ¡No! Me he dado cuenta de mi error. Entonces, si estás dispuesta a considerar comenzar una novela, entonces ofreceré mi gratitud encontrando un manga para leer también. ¡Qué formal eres, Yuri! Hasta que coges un bolígrafo. ¿De verdad? ¿Qué quiero decir? Me hace feliz que hagas eso por mí, Yuri. ¿Puedes confiar en mí para encontrar algo que realmente te guste, de acuerdo? Igual de mi parte. Quizás visitaré la librería después de la reunión del club. A ver, quiero chicha. A ver, esta mierda entre vosotras dos, iros a una esquina y dejarme en paz a mí. O sea, ¿qué pinto yo aquí? ¿Solamente tú? ¿Te gustaría venir conmigo? Si no te importa... ¡Para nada! Siempre voy sola, entonces... Sí, yo... Uy, estas tienen rollito, ¿eh? Esto es tan lindo. Sayori, cállate. Te mostraré algunos mangas allí también, ¿de acuerdo? Sí. Espero con ansias. Así que Yuri comienzan a limpiar la comida. Después ambas recogen sus cosas y se despiden. Supongo que la reunión ha terminado, ¿eh? Sí, eso parece. Es agradable ver a todas llevarse bien. ¿No es así? Creo que a las dos les gustas también, Koi, ¿eh? ¿Eso crees? Bueno, parece que todas se llevan un poco mejor contigo, Sayori. Oh, Koi. No digas algo así, es embarazoso. Bueno, lo que sea. Me sorprendí cuando me dijiste que estabas comenzando un club, pero creo que lo estás haciendo bien. Vamos a convertirlo en el mejor club de todos los tiempos. Ahora que te uniste, todos los días serán muy divertidos. Y Koi, realmente quiero agradecerte, quiero decir, estoy muy feliz de que te hayas unido al club y todo. Pero la verdad es que ya sabía que ibas a hacerlo. Jeje. En realidad, hay algo más. Quería agradecerte por haber eliminado a Mónica. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a beber agua. Vale, vamos a calmarnos. No me jodas que Sayori se ha vuelto a pasar la misma mierda que a Mónica. O sea, Sayori ahora es consciente de que está en un juego. Igual Sayori estaba deprimida porque estaba consciente de que era un juego junto con Mónica. Ay, Dios mío, ¿qué coño está pasando? Que no hay música. Así es. Sé todo lo que ella hizo. Tal vez sea porque ahora soy la presidenta. ¡Ay, Dios mío! Cada vez que se convierte en presidenta, la presidenta es consciente. Pero realmente sé todo, Koi. Jeje. Sé lo mucho que trataste de hacer felices a todas. Conozco todas las cosas horribles que Mónica hizo para poner a todos realmente tristes. Pero nada de eso importa más. ¡Ay! ¡Ay! Solo somos nosotros ahora. ¡Ay, Dios mío! Ya me hiciste la chica más feliz del mundo. ¡Ay, la Virgen! ¿Qué ha pasado? Muchísimas gracias a Leoy por ese pedazo de follow. Bienvenidísimo al canal, bienvenidísimo al estanque. Al fondo de la izquierda tienes la sala VIP de seguidores con todo el pan de gambas que puedas pillar, ¿vale? El pan de gambas del estanque no contiene alérgenos, el pan de gambas del estanque no engorda y el pan de gambas del estanque es imaginario. El estanque no se hace responsable de ninguna de las tres afirmaciones anteriores. Bienvenidísimo y espero verte más a menudo por aquí, Leo. A ver... Me está dando miedo. A ver, parece maja, pero ¿por qué está pasando todas estas cosas chungas ahora? No puedo esperar para pasar todos los días así. Ay, Dios mío, otra vez no. Contigo. Otra vez no, por siempre.
feo por siempre. No. ¿Eh? ¿Qué está pasando? No dejaré que lo lastimes. ¿Coño? ¿Quién? Duele. Ah, lo siento, me equivoqué. No hay felicidad aquí después de todo. Adiós, Sayori. Adiós, Koi. Adiós, Club de Literatura. ¿Mónica? ¿Puedes oírme? Hey, soy yo. ¿Qué? Bueno, ¿sabes cómo he estado como practicando piano y así? No soy nada buena en eso aún, como nada. Pero te escribí una canción y estaba esperando poder enseñártela porque trabajé como mucho, mucho en ella. Tengo miedo. Y ¿Mónica? Pasando. Escribiré poemas que me lleven junto a ti. ¿Qué está pasando? Tengo miedo. La tinta fluye hasta hacer un charco. Solo escribe tu camino hacia su amor. Pero en un mundo lleno de opciones, ¿qué de pagar para Uy. un día especial? Esto tiene rimazo, ¿Qué ¿eh? de pasar para mí? Día especial. Imaginarme a mí bailando, ¿vale? En plan Rubius, ahora mismo. Encontré algo divertido que hacer en esta tarde. Lo hemos acabado entonces ya. ¿Cómo coño he resucitado? Y si este mundo no me da un final, me esforzaré y así todo tomaré. Está volviendo a borrar. Estoy rayando un montón. He aprendido español, huir todos ya. Así que cree que se convierte en presidenta. Toma conciencia. Pero. ¡Ah! ¿Y ese abrazo? Triste. Agradecimientos especiales, Mónica y Coy. Hostia. ¿Está desinstalando el juego? Este es mi último adiós al club de literatura. Finalmente lo entendí. El club de literatura es un lugar donde la felicidad no se puede alcanzar. Al final, continuaba exponiendo a mentes inocentes ante una realidad aterradora. Una realidad que nuestro mundo no está diseñado para comprender. No puedo dejar que ninguna de mis amigas pase por la misma epifanía infernal. Por el tiempo que duró, quiero darte las gracias. Por hacer mis sueños realidad. Por ser amigo de todos sus miembros. Y sobre todo, gracias por ser parte de mi club de literatura. Con amor, hasta la eternidad, Mónica.
Error. Los archivos están perdidos o corruptos. Por favor, reinstale el juego. Ok. Wow. ¡Ay, qué penita! ¡Sí, me lo dijo Mine el otro día! ¡Que tenía Twitter! Es que yo maté a Mónica, ¿vale? Por venga... O sea, era por su bien. Le practiqué... Bueno, no la maté. Le practiqué la eutanasia porque ella quería morir, pero no lo sabía. Así que... me dijeron que si la dejaba más tiempo, pues que al final me decía que se había abierto Twitter y entré en la cuenta de Twitter. Pero no la veo muy activa. Y me acaba de petar. Entonces no puedo abrir el juego. Voy a abrirlo otra vez. Ah, no. Ay, qué penita. Entonces no puedo... Ay, Dios mío, que no puedo ligarme a ninguna. Bueno, mejor... Ay, no, que están muertas. Esto no puede ser mejor. Me ha petado la cabeza, pero brutalísimo. O sea, súper original. Le exorcitaste las cosas como son. ¿Y ahora qué hago? Pues... Llevamos, no sé, 30 minutos de streaming. Tal cual. Bueno, pues el vídeo irá por YouTube. Muchísimas gracias a todos los que estamos aquí. Vamos a cambiar de juego. Supongo que haré un especial en algún momento probando a hacer cosas. Porque tenía la intención de saber qué pasa si borra a Mónica desde el principio, pero después de ver esto, entonces Sayori ya sería... O sea, no voy a poder salvar nunca a Sayori, Dios mío. Sí, ya me la ligué. Fue la que fui en la primera ruta, fui a por ella. Que yo no quería, pero yo qué sé, mi espíritu animal será el mismo que el de ella. Así que nada, chavos, vamos a cambiar de juego ya. Cierro un momento y vuelvo ahora, ¿vale? Vamos, creo que le voy a dar al Death by Deadline. No sé, me apetece. Así que esperarme, nada. 2 minutos y reabro, ¿vale? Que actualice aquí en Twitch el juego y tal. Así que nada, chavos, espero que os haya gustado el streaming de Doki Doki Literature Club. Seguramente cuando me lo prepare algún especial, a ver si puedo hacer experimentos de algo. Y si veo que puedo hacerlos, pues haré streaming de ello, a ver qué sale. Y aprovecho antes de colgar, ¿vale? Que estamos haciendo un sorteo en el canal. Os dejo aquí el link en el chat, ¿vale? Para que participéis mientras reinicio el streaming con el nuevo juego. Bueno, pues ya sabes, solo eso tienes que invocar al demonio. Y nos vemos ahora con Dead by Daylight. A darle un poquillo. Venga, hasta ahora, Chorbis. Bye, bye.